nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amorosísimo Señor de las misericordias, dueño de la vida y de la muerte, dador de penas y de consuelos, el mejor de todos los amigos que por nosotros ha derramado hasta la última gota de su sangre. He aquí un pecador que tanto te ha ofendido, mas hoy llora amargamente sus culpas. Si mis faltas levantaron un muro entre tú y mi pobre alma, ahí tienes a tu dulce madre que aboga por mí. Ahí esos clavos, ahí esas espinas. No desoigas, Señor, de las misericordias al estar arrepentido. Y pruébale una vez más cuán bondadoso eres. Oiga yo tu voz como la escuchó el dichoso ladrón, y que tu voz me diga: hijo mío, te perdono y te doy lo que me pides. Amén. En este momento hagamos nuestra petición al Cristo del amor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Señora de los Remedios, la patrona de la parroquia, ha salido a recibir al Cristo del amor. La historia dice que hace más de 200 años, cuando se inauguró el templo del Calvario, ella salió en procesión del templo de Santo Domingo hacia su nuevo templo. Siendo una procesión festiva, le damos gracias a Dios, al Padre Jorge, a la hermandad y a todos los colaboradores. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva Cristo! Un fuerte aplauso para el Señor Jesús.